Magnificent. Aquí en Cabo de Gata, el primer año que vine a correr, que fue 2013, pude ganar. Luego se ha moldado mucho a mis características, el triatlón. Entonces la primera edición lo gané. Y nada, este año vengo pues con ilusión de poder ganar otra vez. Supongo que los rivales me lo pondrán difícil. El año pasado igual, el año pasado ya sí pude disfrutarlo más, en el sentido de que era una lucha entre Diego y yo. Un poquito antes de salir del agua yo iba pensando cómo hacer la transición. Me ha salido bastante bien. En todo momento he ido controlando por vatio. Yo he programado que quería perder lo menos posible la bici y bueno, me he defendido la bici, he entrado el sexto, séptimo. Cuando he dado el giro del 40, más o menos he cogido referencias con la gente, había dos o tres que tenía un poquito más de miedo porque sé que son grandes corredores. Cuando he bajado a correr, la verdad es que las sensaciones eran buenas. Le he ido preguntando al chico que abría la cabeza y iba conmigo cuánto tiempo llevamos, porque la verdad es que corriendo no lleva nada. Yo sabía que hoy tenía que sacar la épica, como hago siempre, la carrera a pie, y ha sido hoy el de Barajuste. He salido en tromba, me ha cogido Gonzalo. Ni un bache muy gordo, hasta que me he recompuesto o han pasado 4 o 5 kilómetros, ya he vuelto a coger ritmo, he podido pillar a alguien. Ha habido momentos en carrera que la verdad que cuando vas un poco cansado ya dices, ¿qué más estás si bajo de 4 horas? Me ha tocado el bofetón, que también me gusta que me den de vez en cuando el bofetón. Pero bueno, un poquito antes de llegar estaba ahí para bajar de 4 horas y cuando ya he visto el crono, he visto 3:59:27 y he visto que era posible. De poder bajar aquí de las 4 horas y de poder ganar otra vez aquí. Sobre todo para darme cuenta de que esto no, aquí no te regalan nada y lleva el 1 o no lleva el 1, hay que luchar todas las posiciones, todos los puestos. Para mí esto es mi vida y súper contento por poder compaginar lo que es a un nivel bueno el triatlón y mi trabajo.